tardes, buenas noches, ¿qué se cuentan? ¿Qué andan haciendo? ¡Qué entrada tan abrumadora! Pero bueno, chicas, el día de hoy ya saben, lo prometido es deuda, como les dije ayer. La cecina que estuvimos comprando, aquí está, ya la freímos, ya está la salsa de guacamole. ¡Ay! De guacamole, le estuve partiendo nada más este medio aguacate. ¿Y qué creen? Que porque ahorita es mi esposo, en las mañanas es mi novio y en las noches es mi esposo, no me trajo cilantro porque no le pedí. Discúlpame, no le pedí, pero yo dije, bueno, pues ya no traje. Ya no le pedí, pues ya no. Nada más aquí, y aquí está un aguacate para ahorita que nos hagamos los tacos o en plato. Aquí les voy a servir, y unos frijoles refritos. Estos son de los famosos frijoles de salchicha. ¿Sí saben cuáles son esos? De esos que vienen en bolsita, como con un broche de fierro a los lados. Ah, bueno, y ya saben, el toque que aquí siempre le da mi mamá es que le quema las hojas de aguacate en lo que es la estufa. Ya, sí les he enseñado yo varias veces, chicas, que digamos que así la rama, toda la ramota esta la pone, prende el quemador aquí, el quemador, y quema las hojas, y así prendidas las mete a los frijoles y lo tapa, y ya para que se concentre así como el sabor, el olor, no sé cómo. Pero bueno, total que ahorita, chicas, ya es tarde, así que vamos a... Bueno, voy a servirles a mis hijos, espérenme. ¿Qué creen, chicas? Les digo que uno propone y Dios dispone. Nosotros ya estábamos sirviendo aquí. Vean, ya saqué crema para ponerle crema a la cecina y ponerle limón. Y ya no compramos ni queso, ahorita aguacate. Pero les digo que mi mamá el día de hoy fue con Marlene. Bueno, por cierto, aquí está. ¿Dónde estás, mamá? Ya estoy. Es que Hola, luego muevo. Muchachas, buenas noches. Buenas noches. Es que luego muevo muy rápido la cámara y las mareo. Pero les estaba diciendo que mi mamá el día de hoy fue a... ¿Dónde fuiste? Bueno, fuiste al centro a arreglar la tablet de mi mamá. De Marlene, de Marlene. Su tablet, porque no servía, y como ella lo usa mucho ahorita para trabajar, le urgía. Entonces, para que vaya Jessica ahorita a recoger. Jessica. Ajá. Y ahorita lo vamos a ir a recoger porque le acaban de hablar por teléfono que ya está lista. Entonces, pues le digo a mi mamá que gracias a Dios, que qué bueno que está aquí, ¿no? Pues ya que les vaya sirviendo a los niños, pues ya estábamos casi por comer. Pero dice mi mamá, come. Y le digo, no, porque el chavo, si de por sí dice que cerraba 7:30, en lo que llegamos las 8, no, ya es bien tarde. Así que mejor vamos, y ahorita llegamos a cenar con calma. Dejen un like. El de los likes. ¿Dónde estaba el de los likes? Ahí está el de los likes. Y bueno, chicas, pues ahorita mi mamá les va a grabar, ya que ahorita le estoy dando de comer a los niños. Ya la presentación final, ya sabes, más la foto final del video. Para que vean, ya sabes, ¿no? Como, ya, también ve mis videos. Entonces, ahorita las dejo en manos de mi mamá. Ahorita nos vemos. Hola, hola, chicas. Ya ando por aquí en la casa. Ya llegamos desde hace rato. Y el día hola, de hoy. Chicas, hola, hola. Están haciendo la tarea. Ya les falta muy poquitito, nada más, muy poquito. Lo que pasa es que en casa de mi mamá, a Yaelito le pidieron recortes, 20 recortes, y obviamente pues allá no tenemos nada para recortar. Dijimos, aquí están los libros. Les digo que los libros son los únicos que guardamos así como para recortes, y bueno, es lo único que tenemos de libros, ¿no? Entonces, pues ya está recortándolos, ya estamos aquí en la casa, les digo, y el día de hoy le vamos a dar un pequeño cambio aquí en la casa. Quiero que vean el antes y el después. Quiero que vean... Bueno, esperen, deje voltear la cámara. Bueno, chicas, quiero que vean el antes y el después de la sala. El día de hoy, pues, como ustedes ya saben, ya es un poquito tarde. Así que, pues, la sala en sí está recogida. Bueno, estaba medio recogida. Ya llegué y quité, pues, la ropa que estaba ahí encima, las toallas que pusimos a secar, los zapatos, las pesas, ya saben, todo lo quité, y bueno, pues ya se ve recogido. Ya tengo aquí mi trapo para limpiar lo que son nada más las mesas y quitar pues esas pequeñas decoraciones que tengo aquí en la mesa, chicas. Son poquitas, realmente son pocas, vean. Y bueno, pues el día de hoy quiero darle un cambio, no radical, ¿verdad? Pero sí quiero darle un pequeño cambio, así que vamos a empezar área por área, si no, no nos va a dar tiempo, chicas, para lo que tenemos pensado. Y bueno, pues acompáñenme en este cambio. Ok, chicas, vamos a comenzar a retirar pues
Estas decoraciones, yo antes de guardarlas, pues las lavo, porque pues sí, quieran o no, se llena de polvo, por así decirlo. Vamos a quitar esto. A ver ahorita qué volvemos a colocar. Yo veo qué vuelvo a colocar, qué quito, qué pongo. Pero por lo menos pues vamos a quitarlo para que se vaya viendo diferente, para que vayamos limpiando cosas. Esta aquí es limpia, es un limpiador multi superficies. Y pues bueno, vamos a comenzar por la mesa para que quede limpia, olorosa. Voy a acomodarla hasta en medio. Y ahora sí, la sala en realidad, les digo, no está sucia, pues no está sucia, está pues acomodada, pero pues vamos a darle una limpiadita. Ay, huele bien rico, huele a naranja. Si a ustedes no les gusta el olor a naranja, no se los recomiendo. A cítricos, sí, huele a cítricos, está rico, la verdad es que sí, sí me gusta. Y bueno, pues aquí ya ven, una limpiada súper rápido y esta mesa ya quedó. Aquí tiene marcada una mano, yo creo que es mía, no sé, como si estuviera así como de, como plastilina, o sea, no sé cómo decirlos. Pero bueno, esta mesa ya quedó. Ahora vamos a limpiar aquí cosa por cosa. Y bueno, pues vamos a apurarnos, chicas. El día de hoy, bueno, en el video que ustedes vieron en el día de ayer, les comentaba yo que entraron pues los niños a la escuela. Nuestra rutina cambió por completo. Ahora pues tengo que grabar de noche, tengo que pues dormirme un poquito más tarde de lo debido, pues para ver qué material, qué cosas les voy a estar subiendo, chicas, qué cosa las, con qué videos las voy a motivar, con qué este contenido las voy a entretener. Así que yo ya tenía previsto estos videos desde antes, pero bueno, pues yo pretendía hacerlos de día, no de noche, pero bueno, antes así estaba yo acomodada, grababa yo de noche, y pues ni modo, chicas, en lo que me voy acostumbrando, en lo que me voy, pues sí, acostumbrando más que nada, ¿no?, a la nueva rutina, así voy a estar grabando de noche, aunque sea por partes, aunque sea poco a poco, Ay, bueno, también me comentaban, chicas, porque por cierto, discúlpenme a todas las chicas que no les he podido contestar personalmente, ¿no? O sea, cada uno de sus comentarios, discúlpenme de verdad, ustedes entiendan la situación en la que estoy ahorita. Estoy subiendo videos de lunes a viernes y créanme que sí es algo complicado estar contestando comentarios y estar en mi negocio y bueno, ya la verdad ya no me dio tiempo. Le voy a regar el trapo y voy a limpiar un poquito la tele para que le quite estos manchones que tiene así como de mosca, ¿saben? No sé cómo decirles. Sí, yo creo que de mosca. Más que nada son de los churruminos que andan y se paran aquí. Ustedes coméntenme cómo es que limpian su televisor, chicas. ¿Cómo es que lo hacen? Ay, les digo, me estaban diciendo que yo cambiara a los niños al turno vespertino. ¿Y qué me dijeron, chicos? Les pregunté, ¿qué me dijeron, papis? ¿Los cambio el turno de la tarde? No. Ah, pues eso me contestaste. Que no. Y yo definitivamente, chicas, yo no lo haría, ¿eh? O sea, yo mis hijos no les quitaría esa amistad que han forjado, por ejemplo, mi Axel, ¿no? Ok, chicas, pues ya terminé de limpiar lo que es la televisión y ese mueble y la mesa, que en realidad pues es lo único que se limpia de este lado. Ahorita nada más voy a ir a enjuagar mi trapo porque vean, sí se ensucia un poco y voy a estar limpiando lo que es el espejo de allá y yo creo que las bocinas, porque en realidad pues de la sala, bueno, de esta sala, de este pedazo, de esta parte, es lo único que se limpia. Aquí tenía yo mi aro, vean, que ya no prende, les digo, ya nada más sirve de tripié. Y bueno, pues ahora sí, vamos a comenzar con las decoraciones que tengo preparadas para ustedes, que la verdad no tengo nada pensado ahorita, a ver qué nos sale, qué resulta. Ustedes sigan viendo. Ok, chicas, creo que ya encontré la decoración perfecta para esta mesa. Y quiero que vean esta linda tela que estuve comprando en Moda Telas. Es un pedazo grande, es justamente como pasadito de medio metro, pero esta la voy a estar utilizando así como
de este lado. Vamos a tratar de dejarlo pues lo más parejito que se pueda. Este es un sobrante, chicas, de tela que me estuvo quedando y yo dije, pues la tengo que utilizar en algún lado. Así que aquí en medio, como un caminito, lo voy a estar colocando. Yo creo que así, pero vamos a colocarlo al revés. Así, ándele, así. Y vamos a esconder estos hilos por debajo para que no se vean, porque pues obviamente esta tela se cortó como a lo bruto. Bueno, yo lo corté, nadie lo cortó, yo lo corté a lo bruto. Voy a estar colocando esta linda charola, que ya saben, esta la tenía yo en la cocina, en la barra. Es una charola de madera que compré hace mucho tiempo en el tianguis y me parece que me costó como 30 pesos. Vamos a colocarla por aquí en medio. Voy a estar colocando este frasco, muy lindo él, por cierto. Este frasco yo lo estuve comprando en el tianguis, me parece que en 15, 20 pesos máximo. Y estas lindas espigas estuve comprando para la decoración de hace un año, estuve comprando 6 o 8 ramitos, como de a 10 pesos más o menos cada rollito. Aquí son como unos 3 rollitos. Y bueno, pues yo siento que se miran bonitos, me gusta, de acuerdo a la ocasión, se ve precioso. Voy a estar colocando este portavelas que estuve encontrando también hace mucho en el tianguis. Este me costó, si acaso, 10 pesos. Vamos a colocarlo por aquí. Y vamos a colocar esta vela encima. Esta vela yo la estuve comprando, chicas, también en el tianguis hace mucho tiempo. Esta yo creo que me costó 10 pesos, o si no es que sí. Yo digo que 10. 10 pesos porque yo sé que vale 10 pesos en el tianguis de uso. Y también voy a estar colocando este portavelas que se me rompió hace mucho. Yo no lo miro más como portavelas, sino como una linda rosa nada más. Y pues vamos a colocarlo aquí, que se me hace muy lindo, se ve muy coquetón y pues la verdad me gusta cómo se ve. De este lado, chicas, en la parte de aquí atrás, ¿recuerdan estas lindas canastitas que estuve consiguiendo también en el tianguis? ¿O no les dije? Sí, creo que se las enseñé en un video, no precisamente de Tesoros Escondidos, en un blog se los incluí. Los estoy encontrando en el tianguis y estas canastas las vamos a colocar por aquí. Y bueno, esas canastas yo las estuve comprando, me parece que en 10 pesos cada una. Y esta linda, Lele, ay, no, creo que sí, ¿no? Me dijeron que eran de esas muñequitas caras, ay, creo que sí, ¿no? Que yo les había dicho que era Frida y que yo les había, unas me habían dicho también, me habían comentado que eran las famosas Marías. Pero les voy a poner aquí abajo porque no puedo hacer tantos comentarios que hubieron de este nombre, Lele, creo. Se las voy a poner por aquí abajo para que no me equivoque. Pero bueno, esta muñequita me estuvo costando 20 pesos y vamos a estarla colocando por aquí. Que la verdad está muy linda, está muy linda. Ahora sí, chicas, vámonos a por los sillones. Y quiero enseñarles, chicas guapas, esta hermosura que de verdad yo estoy fascinada. Que les voy a enseñar una por una. Son estas lindas fundas así como de peluche, tan bonitas, tan coquetonas. No sé, esto tiene un qué que no sé qué. Están hermosas. Quiero enseñárselas de la parte de atrás. Miren qué bonitas están. Estas se abren aquí por la parte de atrás. Tienen un cierre. Por aquí se mete el cojín. Yo no sé si va a entrar mi cojín o no. Pero bueno, yo estas las estuve ordenando y adivinen de dónde son. De New Chic, mis chicas, de New Chic Home. Vean, estuve ordenando, me parece que 5, pero en esta ocasión pues ahorita voy a utilizar 3 por lo pronto. Y bueno, están lindísimas estas fundas, están hermosas. No saben cuánto deseaba unas fundas así. Y bueno, pues New Chic, las estuve encargando ahí, están hermosas. En la cajita de descripciones les voy a dejar el link directo a estas fundas porque están hermosas. Y bueno, también el protagonista de esta sala va a ser estas lindas fundas, que estas son de la misma tela sobrante que la que puse aquí en la mesa de centro. Que vean qué bonita están, muy adecuado a la ocasión. Muy, muy hermosa, muy mexicana. Y bueno, pues vamos a hacer esta combinación como un poquito de elegancia, la de Francia, y un poquito pues de mi México lindo y querido. Así que vamos a colocarlas aquí. Vamos, yo creo que voy a ver primero si caben estas, chicas. Si
Si no es que le voy a tener que sacar el relleno a esta. Creo que sí se le sale el relleno. Sí, sí se le sale, chicas, pero me parece que... A ver si se lo puedo sacar. Es que está como diferente, vean. Es que esta bolsita viene como abierta. Ay, ya la armamos, chicas, ya la armamos. Esta se mueve ya más fácilmente. Lo que pasa es que esta viene como más dura, ¿no? Más dura, pero bueno. Voy a intentarlo guardar aquí. Está bien padre, ¿eh? Me gusta mucho esta funda. Les digo que ya anhelaba yo a tener unas fundas así, muy bonitas, muy glamurosas. Están muy lindas. Lo peludito está hermoso. Híjole, creo que ya no me la hice. Bueno, no puedo, chicas. A ver, no puedo. Creo que ya la metí al revés. A ver, permítanme. Ahora sí, chicas, ya lo logré. Ya la pude guardar muy bien. Creo que quedaron nomás. Pero, ya hasta me dio bastante calor. Ahorita está llueve. Desde que vinimos de allá de casa de mi mamá está lloviendo muy feo. En la calle está haciendo muchísimo frío, muchísimo aire. Y vean qué hermosura. No lo puedo creer, está lindísima. Ahora vamos a intentarlo con la siguiente almohada también. Estas las voy a mandar. Las voy a lavar, ya aprovechando que las quité. Las voy a meter a la lavadora. Es que estas me encantan porque están duritas. Me gustan bastante. Es de muy buena calidad. Muy buena calidad el material. ¡Oh, esta viene cocida! Es que esta tiene el botón. Yo creo que esta la vamos a meter en la otra. En la que sí se puede meter. ¡Ah, miren! De esta. Bueno, voy a meter los cojines de todas. Y ahorita ya los colocamos y no las voy a aburrir. Ok, ahora sí vamos a colocarlos como lo deseo yo, como lo planeo. Miren, yo pensé, pues, así como están los sillones... Pues yo pensé que una y una. Yo me imaginaba más, pero pues igual los cojines, yo me los imagino así, que se vea como un toque elegante, pero un toque mexicano, como les digo. Vamos a acomodar los de este lado y los de este lado. No me puede faltar, bueno, en este rincón, justamente en este rincón me lo idealicé, me lo imaginé. Esta linda canasta, este lindo organizador, esta linda maceta, porque yo lo veo como para todo, para maceta, para organizador, para todo. De verdad que me encanta, está súper lindo. Estas lindas agarraderas que tiene, es como de este tipo palma, con lo que hacen los tapetes. Los petates bien lindos, parecen como si fueran de mimbre, ¿no? Pero hasta huele de ese tipo de palma, de petates, de los que se ponen, de los que usan en los pueblos, en los petates para poderse acostar y todo, ¿mande? Para dormir, digo. Para todo, ¿no? Para acostarse, para lo que sea. Me encanta y obviamente es de New Chic Home, chicas. Está hermosísimo. En la cajita de descripción también les voy a estar dejando el link directo a esta hermosa canasta. De esta me estuve ordenando dos, así que la otra vez, ahorita donde la organizamos. Pero por mientras, esta yo la voy a estar colocando de este lado. Y en esta canasta voy a estar colocando este lindo rebozo que estuve encontrando. Sí, yo creo que es un rebozo que estuve encontrando en el tianguis. Y quiero que vean lo lindo de esta... no sé, está como tejido, como bordado. Está hermoso y este yo lo voy a estar colocando adentro de esta canasta. Vean, así. Y pues obviamente se tiene que ver ahí lo lindo del rebozo, ¿no? Me encanta, así que cuelguen. Se ve divino. A ver, ¿de este lado o por este lado? Ah, es del otro lado, chicas. Vamos a colocarlo así. Ah, ahora sí. Las barbitas se ven, lindísimas, ¿eh? Lindísimas se ve. Este rebozo que estuve encontrando en el tianguis por tan solo
me parece que 30 pesitos, 30 pesos y se ve lindísimo. Y también voy a estar colocando del otro lado. De este lado, chicas, vamos a limpiar nuestro vidrio, bueno, nuestro espejo, con este que es limpieza y brillo sin marcas, obviamente para vidrios. Yo supongo que también para espejos, así que vamos a utilizarlo. Y bueno, pues vamos a darle una pasada súper rápido. Aquí pues igual no está muy sucio, nada más para que pues tenga más brillo, ¿verdad? Más brillo. Yo no sé si igual tenga que pasarle un trapo seco para que pues igual no deje marcas, pero se supone que esto pues ya no debe de dejar marcas, ¿verdad? Igual se me ha olvidado traer el spray para que esto no se le caiga no se deshoje las pampas, pero se me olvida, chicas. Y bueno, pues de este lado voy a estar colocando, bueno, más bien, vamos a estar quitando este tapete porque vamos a darle vida, bueno, un nuevo cambio con este nuevo tapetito que está divino. Yo también soñaba con uno así, chicas. ¿Se acuerdan cuando yo quise hacer uno tipo imitación peluche en lo que es donde tengo ahí atrás el patio trasero? Ah, bueno, pues este tapete es real. Vean cómo es de la parte de atrás. Va a combinar perfecto con lo que es pues las fundas, ¿no? De lo que es la sala. Me encanta, de verdad que están divinas. Y bueno, pues esta obviamente también es de New Chic Home. Y obviamente también va a estar el link directo en la cajita de descripciones aquí abajo, chicas. Para que ustedes vayan y visiten la tienda de New Chic. Que a pesar de que esto cuenta con muchas cosas para el hogar, también cuenta con ropa, con varios accesorios, o sea, infinidad de cosas. Así que esto vamos a estarlo colocando de este lado y créanme que se ve súper elegante, súper cute, súper cool. Me encanta cómo luce, se ve espectacular con las pampas, se ve súper elegante. Me gusta, me gusta muchísimo esto, cómo luce aquí. Ahí está perfecto. Y bueno, pues vamos a llevarnos esto para allá y vamos a colocar ya lo último. Claro está, chicas, que no me puede faltar lo que son las cortinas, porque si no, pues el cambio no es cambio, ¿verdad? Ustedes saben que cuando yo llegué a vivir aquí solamente tenía ni un solo cambio. Todas mis cortinas estaban zanconas, cortitas, porque son las que yo tenía en la anterior casa. Ah, bueno, pues obviamente aquí poco a poco he ido haciéndome mis cortinas. Recuerden que estas telas las compré hace poco, se los mostré en un video. La tela se llama Tergal, dijimos por escoba. La tela se llama Tergal y la pueden conseguir en Modatelas o en Parisina. Y bueno, pues yo mando a hacer las cortinas porque la casa es alta y entonces si yo compro cualquier cortina, digamos, de cualquier tipo, tiene que ser una medida, pues sí, algo larga, chicas. Entonces, para que no me queden zanconas, yo las mando a hacer. Y claro está también que esta tela me sale, me parece que 23 pesos, creo, compré el metro. Y bueno, pues me salió perfecto así. Me gusta muchísimo. Y bueno, pues yo siento que da un cambiazo tremendo. Le da un color vivo a la casa. A ver ya por lo último. Y bueno, chicas, vamos a darle el toque final a esta decoración. Les voy a enseñar qué cosas estuve comprando. Esta manta, este rebozo, lo estuve comprando en el tianguis. Este me costó 40 pesos. Está encantador con estos colores tan hermosos de México, ¿no? De nuestro México lindo y querido. Los tres colores tradicionales, verde, blanco y rojo. Y bueno, este 40 pesos. Esta cinta también la estuve comprando en el tianguis. De este estuve adquiriendo dos cintas. Y cada cinta me estuvo saliendo en 10 pesos. Sí, 10 pesos. 10 pesos en el tianguis. Y este sombrero, que vean que está hermoso, está muy peculiar a lo que es estas fiestas patrias, estas fiestas mexicanas. Muy lindo, muy de acuerdo a la decoración. Y bueno, este sombrero me estuvo costando nada más y nada menos que 10 pesos. Y bueno, pues veamos dónde lo vamos a colocar. Esta maravilla que armé ahorita se ve hermoso, un moño tricolor. ¿Me puedes ayudar, por favor, para colocarlo? Esto va a ir aquí en el centro, chicas. Estuve amarrándole dos hilos a los lados. A ver si me aguanta porque esto es un hilo
¿cómo se llama? Como un hilo, pues de esos de hilo normal. Ahí a ver si te alcanza, porfa. Chútale. ¿Ese? Ajá, a ver, mi hijo, me faltó de este lado. No, no nos va a dar. Creo que tiene que ser más para acá. Sí, chicas, no le medí bien. A ver, súbete y déjame ver cuánto le falta para añadirle. Para que pase por atrás de las cortinas, yo creo. Ah, ya sé, mejor amárralo. Está bien. Sí, pero me hace falta el hilo más largo. ¿Por qué? Para que alcance bien, porque no, no da el hilo. Mira, me falta poquito hilo, ¿eh? Ahora pásame un poquito y aquí la amarro. Porque me aquí la amarro del tobillo. Sí, ¿verdad? A ver, chicas, permítanme. Chicas guapas, pues después de un buen ratote, que de verdad que parece mentira, pero la casa me quedó de cabeza, ahorita les voy a enseñar, pero por lo pronto, vean a qué hora son casi 11, no, sí ya pasan, son 11:35, chicas, ya es súper tarde, la verdad es que estoy muy contenta con este pequeño cambio en mi sala, que de verdad que le dio, wow, o sea, le dio color a la sala, le dio otro cambio diferente, otro aire. Estos, ay, ya huele a septiembre, chicas, este primero de septiembre. Así es como comenzamos con las decoraciones de la casa de septiembre, de nuestras fiestas patrias. Yo sé que en otros lados se celebra lo que es el otoño, pero pues aquí estamos en México. Tal vez más adelante adorne de otoño, pero por lo mientras y primero que nada, México, para las fiestas patrias que se vienen, aunque sea, vamos a decorar un poquito. Y bueno, pues sin más que decir, aquí tienen el resultado. Chicas guapas, pues así es como me quedó esta
pues sencilla decoración, que de verdad que pues son cosas que estuvo a mi alcance, que estuve consiguiendo poco a poco. Como les repito, a mí se me hizo muy linda, muy coquetona. El año pasado estuve como en un color amarillo combinado con los tonos mexicanos, ¿no? Pero bueno, pues en este caso estuvimos utilizando lo que es el tono naranja con esta tela de cambaya que está demasiado linda. Tiene diferentes colores, muy, muy coloridos, ¿cómo se dice? Muy folclóricos estos tonos. La verdad es que están súper lindos, el tono de las cortinas. La verdad es que sí me gustó porque posteriormente le vamos a poder dar un cambio utilizando casi las mismas cosas, ¿no? En especial, pues, las cortinas para la siguiente decoración que se viene, que también, pues, vamos a disfrutar, les digo, primero, pues, lo que es para septiembre en nuestras fiestas patrias mexicanas y después, pues, ya lo que se viene que es otoño y, obviamente, pues, vamos a estar utilizando, pues, los mismos tonos, ¿no? Muy similares. Y así es como damos por terminado este videíto, chicas. Ya es súper tarde, así que pues ya me voy a dormir. Mañana hay que levantarnos demasiado temprano para continuar con esta rutina que nos estamos fomentando en nuestro segundo día ya. Bueno, de levantarnos temprano nuestro tercer día, pero de ir a la escuela pues nuestro segundo día. Así que pues espero que les haya gustado, se hayan motivado, se hayan entretenido, se hayan divertido, no lo sé, se hayan lo que ustedes gusten. No se les olvide regalarme su bello like porque con eso me ayudan muchísimo. De verdad que no saben ustedes qué hacen ustedes magia con un like, que no les cuesta nada, que es gratis. De verdad que muchísimas gracias a todas las personitas que me apoyan, a todas las personitas que están ahí, siempre, siempre con nosotros, porque no es solamente yo, es con nosotros, con mi familia, conmigo, con todos. Gracias, mil gracias por su cariño, mil gracias por su tiempo, mil gracias por sus lindos comentarios. De verdad que yo ya no sé cómo agradecerles. Muchísimas gracias a todas las personitas que comparten mis videos. Gracias, de verdad te envío miles de bendiciones, porque eso también me ayuda a llegar a más familias, a más gente, para que se suscriban a este su canal si les gusta, claro, el contenido. Y bueno, mis chicas guapas, pues sin más que decir, les mando un besito y un abrazo a la distancia. Cuídense mucho, que nos estamos viendo hasta mañana, porque sigue la decoración del comedor y de la sala de estas fiestas patrias. Así comenzamos el mes de septiembre. Y ahora sí, sin más que decir, nos estamos viendo hasta mañana, o sea, hasta el próximo video. Bye, las quiero mucho. Bye.